Esta mañana el Casademont Zaragoza ha regresado al trabajo con la ausencia de Seibutis, que tiene complicado llegar el sábado al partido de Murcia. Rodrigo San Miguel y Carlos Alacén, en nombre de toda la plantilla, lanzaban este mensaje a la afición. Que la gente se sume a este proyecto, que el otro día fue un día muy bonito, que arrancamos la temporada viniendo 8.000 personas al pabellón y yo creo que fue una fiesta para todos, pero creo que nosotros sentimos que queremos más gente. Que hagan ese esfuerzo de venir, porque nosotros lo vamos a devolver con algo bonito, y además que tenemos la oportunidad de jugar en Europa este año también. El objetivo del club es alcanzar los 10.000 abonados y desde luego el buen arranque y el regreso a Europa tienen que ayudar. A esos dos directores de juego se suma otro zaragozano. Javi García debutó en la Liga ACB el pasado domingo con solo 18 años. Contentísimos por él, porque tres zaragozanos estemos al timón de este proyecto es algo bonito y que tenemos que disfrutar todos. Siempre es especial y siempre lo siento como algo mío, ¿no? Que Javi juegue bien, que Vit juegue bien, que se consigan cosas de abajo. Para mí es como si más o menos me pasara a mí, ¿no? El joven base fue una muestra más de esa apuesta por la cantera y por un estilo que ya hace muy reconocible al equipo. Ese juego vistoso, corriendo, disfrutando, pasándonos el balón. No sé, yo creo que tenemos mimbres, tenemos ganas, tenemos ilusión para que esto se dé durante todo el año. El curso ha empezado de la mejor manera y el objetivo ahora es darle la mayor continuidad posible. El baloncesto del buen inicio del Casademont Zaragoza nos deja muchos nombres propios. Uno de ellos es el de Jonathan Barreiro. El gallego es el jugador que más rebote captura por minuto y además en números absolutos. También el mejor en cifras defensivas. Casi 10 rebotes por partido en apenas 19 minutos de juego. Números que se resumen mejor en esta secuencia de 12 segundos del pasado domingo. Donde haya un balón sin dueño está Barreiro. El cambio ha llegado también en su posición. La posición para mí no es importante, ¿no? Tanto al 3 como al 4, donde pueda ayudar más el equipo, donde el entrenador considere que aporto más a mis compañeros y a llevarnos la victoria, pues yo encantado. Aunque solo es el sexto con más minutos en el equipo, es el segundo más valorado y el cuarto anotador con 8 puntos de media. Estas son las claves para Barreiro del buen arranque del Casademont. Aparte de ser un equipo muy solidario, nuestra clave viene de la defensa. Ahora tocan dos partidos en Liga lejos de casa. Es mucho más complicado, pero bueno, ahí es donde tenemos que mostrar nuestra química, nuestro grupo y que somos un gran equipo y que sabemos también jugar fuera de casa. La primera parada el sábado en Murcia. Nos queda mucho por crecer, nos queda mucho por hacer las cosas. No hemos hecho más que empezar y creo que no conoces un poco el estado físico, el estado un poco de juego de cada equipo hasta que no llegas a un tercio de liga. Lo acaban de escuchar, es Porfirio Fisek pidiendo calma tras el buen comienzo del Casademont Zaragoza, que ha vencido y convencido en sus dos primeros partidos de liga. Ahora los aragoneses juegan dos encuentros lejos del Príncipe Felipe. En Murcia le quieren colgar el cartel de favorito al Casademont Zaragoza, considerándolo el equipo más en forma de la ACB, algo en lo que no está nada de acuerdo Fisek. Y hasta la jornada 10-12 no sabes un poco el estado en el que están cada uno. Yo en eso soy bastante cauteloso a la hora de poder definir. Creo que Murcia es un grandísimo rival. No creo para nada que haya ninguna situación de clasificación ahora mismo diferente. El miércoles la plantilla pidió un esfuerzo más a sus aficionados para llegar a la cifra de 10.000. Pues yo quiero esos 10.000 gladiadores que vengan todos los días a disfrutar al Príncipe Felipe, y me parece una campaña extraordinaria y bueno, desde aquí la apoyo incondicionalmente. Antes de regresar a Zaragoza, tres paradas: Murcia, Sevilla y Bonn en el estreno de la competición europea. En baloncesto, el Casademont Zaragoza visita esta tarde la pista del Murcia con el objetivo de hacer algo que no ha hecho en sus 10 anteriores temporadas en la ACB, arrancar la liga con 3 victorias consecutivas. Para ello deberá imponerse a un UCAM Murcia que de la mano de Sito Alonso ha configurado una plantilla para regresar a Europa e intentar estar en la zona noble de la Liga ACB. El rival venció en la primera jornada en el Palacio de los Deportes al Betis y cayó el pasado fin de semana en la pista del Real Madrid. Están haciendo las cosas con mucho criterio, donde tiene una afición que siempre está apoyando, que siempre les está ayudando. Creo que hay demasiadas
cosas muy bien hechas ahí, y creo que es un equipo que va a estar este año en la parte media alta de la temporada sin ninguna duda. El estado de forma del Casademón Zaragoza no ha pasado desapercibido. Un equipo que tanto la dinámica de entrenamientos, imagino, de victorias y de sensaciones, hace que sea muy difícil competir contra ellos en este momento, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer, seguir con nuestra progresión. Por tercer encuentro consecutivo será baja Renaldo Seibutis.